Hola a todos, soy José de Toro, o profesor de ciencias. Entonces, en este vídeo quiero enseñaros a calcular densidades de volúmenes que Regulares. De objetos regulares. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber sobre densidades? Pues, a formulilla de marras que me di que densidad es igual a masa dividido entre volumen. Voy a indicar aquí para que no vos despistedes, de acuerdo. Esta fórmula hay que saberla. ¿Por qué? Pues porque a partir de la voy a sacar estas dudas. Ya sabéis que en un lado de la ecuación se si está dividiendo pasa para otro multiplicando. Entonces, se densidad igual a masa entre volumen. Se paso para arriba o volumen, de acuerdo. Que o que me queda, pues que vamos a coger aquí ahora, epa, o color negro. Me queda que densidade por volumen igual a masa. Esto é unha ecuación que tamén temos que saber, porque me valdrá para atopar a masa, vale? Cando temos os datos de que? Pois de densidade e de volumen. Bueno, entón, deixa me borra esto aquí, porque que podo facer tamén? Pois o que podo facer é pasar o volumen para arriba, e a densidade para baixo. E, que consigo con iso? Pois consigo saber que volumen é igual a masa dividido entre densidade, de acordo? vos a densidade antes estaba arriba e o volumen estaba abaixo. Entón, a partir desta fórmula, que é importante, sacamos estas dúas. Bueno, pues voy a hacer aquí ahora este ejercicio que vos coloqué aquí abajo. Este de aquí. Vale, chaviches. Perfecto. Entonces, tenemos aquí un cubo, ¿verdad? Entonces, este, este cubo eh, me dan unos datos como que eh, tienen de, de lado 5 centímetros. Como es un cubo, pues ¿qué significa? Pues que aquí tienen 5 centímetros. Aquí ten 5 centímetros e aquí ten outros 5 centímetros de lado. E con iso podo calcular o volumen. Por que? Pois pues porque para topar a densidade preciso a masa que me dan, que son ci... no aquí está 10 gramos, e preciso o volumen. E o volumen ainda non sei. Entonces, cale o volumen? Pois pues, o resultado de multiplicar 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Esto, si multiplico 5 por 5 por 5, dame 125, pero no todo ello. son centímetros cúbicos, porque multiplico aquí centímetro por centímetro, centímetro a cuadrado. Y e por otro centímetro otro más, dame centímetro a cubo. Bueno, voy a indicar aquí o dato 125 centímetros cúbicos. Si esto dividimos, vamos a ir a calculadora. Vamos a la. Entonces, 10. dividido entre 125. Dame 0,08. con 0,08 que gramos dividido entre centímetro cúbico. Siempre lo tenemos que dejar indicado. No vos despistedes. Bueno, a que se ustedes Después vamos a por otro ejercicio. Parece vos. Tengo aquí un cilindro. Rectangular, un ejercicio número 2, eh, tengo por aquí un cilindro. Bien, pues nuevamente, ¿qué tenemos que saber? Pues que densidad e igual a masa dividido entre volumen. Aplicamos los datos. Así de doado el asunto. ¿Qué a la masa? Pues a masa 6, dame aquí, ¿eh? Que son 0,1 kilos. 0,1 kilos podemos indicarlo así, o si queréis, o pasamos a gramos. Los gramos? Veña. 0,1 kilo son 100 gramos. ¿Bien? Y ahora o volumen. Tenemos que atoparlo. Y cale, pues el resultado de multiplicar: 4 centímetros por 3 centímetros por 10 centímetros. 3 por 4, 12. E por 10, 120 centímetros. ¿Qué? Cúbicos, centímetro por centímetro, cuadrado. Y centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Bien, 100 entre 120 centímetros a cubo. ¿Qué? Se ha estado de lo haciendo vos, ¿no? ¿A que sí? Venga, de me coger a la calculadora que tengo por aquí a mano. 100 dividido entre 120. 0,83 periodo yo dejamos así no qué tenemos que indicar que seis nueve no, que se está despensando. pues tenemos que indicar las unidades gramos por entre centímetro cúbico vale fácil no veña queréis que os resalte Os resaltamos para indicar el resultado final ven qué os parece si ahora hacemos Este Entón, sei a masa Si, a masa son 20 gramos Sei o volumen Non, temos que toparlo Entón, vos lembrades como era O volumen dun cilindro como este Bueno, temos que saber A área Vale Da sección da base Que é circular, como vedes He multiplicado por la altura. ¿Qué sabemos de aquí? Pues que los radios son 3 centímetros. ¿Y qué? ¿Sabemos cómo calculamos la área de un círculo? Vos ¿Eh? pues lembrades, Vos a dar unos segundos para que penséis. De un círculo, el resultado de multiplicar pi polo radio a cuadrado. Ya sé que vos lembrades que el radio era la línea que iba desde el punto medio hasta, calquera dos puntos, ¿verdad? Da circunferencia. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pues fácil. Pi, vamos a hacerlo en negro, ¿eh? Vamos a ser curiosetes. pi. Por los radios al cuadrado, que son eh, 3 centímetros a o cuadrado. ¿Vale? Y decíamos que era por altura, ¿no? Área por altura. Y altura, ¿calé? ¿vale? De centímetros. Se multiplicamos esto. Pi, que es 3,14. 3,14 por. 3 al cuadrado, eh, que 3 por 3, 9 por 9, por tanto, por 9, ¿vale? Y e por 10. Damos un resultado de 200 eh, para, Vamos a coger. Ahí está. 282 centímetros. Bueno, con 6, ¿eh? Vamos a ser exactos. A o César o que o do César. 272,6 centímetros a cubo cúbicos. Bien, pues pois agora tan doado como a como hacer aquí eh, a fórmula de densidad que nos di que densidad igual a masa entre volumen a masa canto é, pues pois 20 gramos 20 gramos. E o volume canto é 282,6 centímetros cúbicos. Ben? Vamos a realizar esta división. 20 dividido entre 282,6 dá o resultado de densidade deste cilindro de 0,07 7, 0, 7 gramos centímetro cúbico. Por lo tanto, intuo que este cilindro es eh, bastante lisero, por lo que vemos.